Aparentemente no va a empezar el fútbol este fin de semana. Sí. ¿Qué opciones hay para ver, tanto en deportes o otra cosa, para ver en la televisión? Para ver, y no tenés muchas opciones, más que el fútbol europeo o algo por el estilo, o si no, ir a alguna cancha del fútbol local, nada más. Pero en sí de deporte mucho no tenés. ¿Otro deporte no mirás? No, miro, pero me pongo a hacer algo, o juego a la pelota, o voy a hacer algún deporte extra. ¿Y qué opinión tenés sobre la situación en general, entre AFA, los jugadores, agremiados? Es que todos están todos un poquito metidos, salvo por ahí los jugadores que están un poco relegados de eso, pero en sí todo el mismo sistema, el mismo juego siempre. Así que por ahí un poco, cuando escucho de eso, me hago a un lado. Pero bueno, nada, qué sé yo, por ahí hay que tratar de entenderlo y no prenderse tanto en el juego ese, pero bueno, nada. Yo creo que la gente ocupa gran parte de su mente en el fútbol en vez de empezar en el país. ¿Y qué opinión tiene respecto a que los problemas económicos hasta llegaron al fútbol y hasta los jugadores están en una especie de huelga? Sí, yo pienso que debe existir el fútbol, no patrocinado por el Estado, ajá, que ese dinero debe ir para hacer escuelas. Sí. Por ejemplo, el fútbol para todos, la plata que se gastaba por año alcanzaba para hacer 17 hospitales. O sea que le da lo mismo si empieza o no empieza el fútbol. Sí, sí me lo mismo. Sí. Si no comienza el fútbol, ¿qué opciones hay para ver en la tele o para hacer? Sí, hay opciones para ver otros deportes como el tenis que están jugando ATP del Potro o bueno, otros deportes que a lo mejor también son importantes. Me parece a mí de que es un problema político que se está presentando y que bueno, los gremios y la AFA impiden de que comience el fútbol. Qué sé yo, me parece a mí de que el problema radica en el que quieren el dinero por parte del gobierno. Y si no, no hay fútbol. Están presionando como otros gremios, como por ejemplo el gremio docente o otros gremios. ¿Y la actitud de los jugadores, esa decisión, qué opina al respecto? Y justamente me parece que también que está mal lo que están haciendo porque están privando de que la gente vea un deporte y en definitiva el dinero va a llegar. Si no llega en estos días, va a llegar la otra semana y podrían participar de este deporte. No tengo idea. Lo que creo que los que trabajan tienen que cobrar y si no le pagan los sueldos, hacen bien en no empezar. Es lo que me parece. Y si el fútbol no comienza, ¿qué otras opciones hay para ver en la televisión, otros deportes? ¿Cuáles son sus opciones? Miro fútbol de Europa. Ajá. Pero sí, creo que los jugadores son otros trabajadores y tienen que cobrar. Si no cobran, que no trabajen. A ver, está entre que empiece y no empiece este fin de semana. Si no empieza, ¿qué opciones de otros deportes hay para ver en la televisión? Y para ver tenis, fútbol extranjero. Uh-huh. Y más que eso, no sé, la verdad que no hay demasiadas opciones. Ya hace demasiado tiempo que no está el fútbol argentino y se extraña. Por lo menos uno que siga su equipo, se extraña. A ver, pero bueno, se entiende, por lo menos yo entiendo el reclamo, me parece justo. Así que bueno. ¿Estás a favor de la postura de los jugadores? Y sí, si no cobran hace 3 o 4 meses, me parece bien, digamos, que reclamen por lo justo. Lo injusto me parece es por ahí la organización que hay y la lucha de poderes sin sentido, lucha política. Pero más allá de eso, estoy de acuerdo, digamos, con la lucha de los jugadores. Bueno, habrá que esperar entonces. Sí, lamentablemente habrá que esperar, habrá que buscar otras cosas para hacer el fin de semana. Calculo que, bueno, miraré tenis, haré deporte yo, no sé, o miraré fútbol extranjero al ver, qué sé yo, alguna liga que esté entretenida. Claro. A ver, estemos con Oscar. Oscar, ¿qué piensas sobre la situación del fútbol? ¿Empieza o no empieza? Me importa un carajo. Mientras yo venda las flores, a mí los futbolistas no me dan de comer. Ni sigo vendiendo, nada más. Que empiece o deje de empezar, me importa muy poco.